cómo los pinto que me voy, pero me da mucha flojera yo. Tengo unos gustos bien exquisitos. En el barrio. Amigos, estoy desahogando con ustedes. Salúdame, sexy. No te vayas. Desde que era un chiquillo. Amigos, esperen. Les mando un gran abrazo. Por favor, si están escuchando esto, ¿les cantaré una canción? No. Ahí sí pueden apoyar el videoblog, les agradecería mucho porque es súper tarde y así. Y es 15 de septiembre, ya saben, es puente. Aquí en México, para los que no sepan y son de otros países, pues ya. Es el día de la independencia, ¿no? Este fin de semana se celebra esa gran independencia que nos dio Miguel Hidalgo, que luchó con sus poderes, ya saben, hizo unos kamehamehas, luchó contra las fuerzas especiales de Inú, la alóndiga, el pipila, pues se puso un caparazón de tortuga, con el cual pues no pudieron penetrar. Sí, no lo pudieron penetrar porque pues él no era gay, entonces no lo penetraron. Afortunadamente. En mi universidad no hay puente, dicen. Yo, de hecho, el lunes no voy a ir a clases. Bueno, desde hace 2 años no voy a clases, pero pues no. Entonces, no te vayas, ¿qué harás para el grito? Para el grito, pues, miel, ¿no? Para que no me raspe nada. Sus poderes, sus kamehamehas, Miguel Hidalgo venció, gracias al cielo, y bueno, de ahí se formó el PRI, ¿no? Ganamos. Y ahí es cuando entra un troll así, no mames, nos chingaron, nos autochingamos, puto. Pues no sé a dónde nos vamos hoy en la noche. Oye, ¿qué estudiaba? Estudiaba ciencias de la comunicación. Mira, en primera, la universidad no estaba. Y después, la carrera de ciencias de la comunicación es como estar de vacaciones 4 años. Así que, imagínate, doble vacación. Entonces, pero me metí a otra escuela en donde había cursos, que es la Raúl del Campo, que es muy, muy buena, que te enseñan a editar, a usar la voz, a actuar. Y ahí es donde aprendí todo lo que pues, prácticamente sé. Tengo 22 años, próximos a cumplir 23. El 23 de septiembre, de hecho, cumplo los 23. Y preguntarán, ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? Nada. Tengo ganas de irme. Sí,